Hoy nos encontramos con Joana García. Ella pertenece al Joana García Center y para mí es un honor tenerla en el programa, ya que hace muchísimos años pasó por acá y nos dejó su primer libro, Francesco, un libro precioso que vamos a hablar de eso. La encontramos ahora en la Feria del Libro en la Ciudad de Buenos Aires y nos va a hablar un poco de cómo logró ella los secretos, le vamos a preguntar, cómo logró ella tener un instituto en México, abordar todas las últimas terapias para ayudar a los seres humanos. Ella, con su cambio importante, que ya vamos a escucharla, un cambio físico muy importante que tiene que ver con estas técnicas. Le vamos a dar la bienvenida. ¿Qué tal? Hola, Lucía. Qué gusto, qué gusto. Igualmente, igualmente. Bueno, México. México. ¿Qué pasó en México? México lindo y querido. Bueno, o sea, escribí un libro. La verdad que fue algo muy mágico porque lo escribí a orillas de un río. Empecé a escuchar una voz que me hablaba, que me dictaba, y yo confié en esa voz y empecé a escribir, y era Francesco, que es un personaje, que es un alma, que es un espíritu, que le cuenta a la gente cómo tiene que vivir, que le cuenta cómo es la vida en el cielo. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué crees que te eligió un espíritu? Y yo creo que por dócil, porque me dejé llevar, y porque tengo algo que dijiste recién. ¿Qué tiene Joana? ¿Cómo hizo Joana para llegar a escribir un libro, para que la tocara el éxito, para que llegara a una escuela, a tener una escuela, a tener 1.200 personas a cargo? Creo que la palabra primero es, cuando tú estás en este camino espiritual, Lucía, y tú ya lo sabes y yo lo he comprobado que tú también lo practicas, no se te sube, puede subir el ego. O sea, no podemos tener un ego espiritual, o sea, de que yo sé y entonces ahora como yo sé, yo soy más. O sea, siempre fue, creo que mi éxito fue la humildad, suena feo porque mi éxito fue la humildad, pero sí es verdad. O sea, de saber de que yo solo era un instrumento y que cada vez sabía menos a medida que iba aprendiendo más y que tenía que transmitir y que el conocimiento nunca se acaba, que yo puedo mostrar todo lo que sé, que no me va a pasar nada, ¿no? Entonces, creo que para poder llegar a ser un terapeuta, yo tengo muchos años de ser de atender mucha gente, tenemos que ser honestos porque en este camino también hay mucha mentira, tenemos que ser personas solidarias con el otro, pero también tenemos que ser humildes y saber de que no podemos nosotros andar dando consejos como si fuéramos los grandes maestros, solo escuchar y dirigir, ¿no? Entonces, es que en realidad yo creo, a través de todos tus cursos y a través, si quiero decir algo, ¿no?, que me parece muy valioso, y es cuando nos encontramos en un curso con Joana, dije, bueno, hace tantos años que no la veo, voy a ver qué está haciendo esta señora, me metí en internet y creo que debe ser una de las pocas páginas que hay en internet tan didácticas con todo lo que vos haces. Ella tiene sus videos y muestra sus distintas técnicas y eso habla muy bien de todo lo que informás y de tu generosidad, ¿no? Y conociendo México, un lugar donde la gente necesita tanto, tanto de este camino espiritual, me encanta lo que pudiste hacer, porque no debe haber sido fácil. Contame cómo fue y por qué llegaste a México. Uy, sí, la historia no de fácil no tiene nada. Primero te cuento que cuando escribo Francesco, lo escribo en la computadora y la computadora se rompe, se pierde. Yo no tenía nada guardado hace 12 años atrás, no es como ahora, no sabía ni que tenía un disquete para guardar las cosas. Y volví a empezar, o sea, esto de la constancia. Me pasaron miles de cosas, ninguna editorial quería a Francesco, te devolvían el sobre de cómo se lo entregabas. Pero como todo, cuando tú te conectas desde el corazón con un buen mensaje, siempre aparece la persona que te va a dar una mano, hasta que aparece la editorial perfecta que te lleva a México, me lleva a dar una conferencia de prensa. Yo no sabía que era para mí, yo decía, ¿quién están esperando? Eran un montón de periodistas, una mesa grande. Y yo decía, bueno, estarán esperando a alguien más. Y era yo, o sea, yo la sorprendida, subía a la radio y estaban pasando mi novela. Entonces yo, o sea, yo no, a mí nunca me caía el 20 de todo lo que estaba sucediendo con este Francesco. Nunca me sentí como, yo siempre digo que fui una canalizadora, que no soy la autora.
El camino es difícil, el camino espiritual para hacer, sí. Para tener una escuela, para tener, o sea, no es fácil, esto es un servicio, porque ni siquiera es algo para que digas, ay, me va a ir súper bien económicamente, o sea, me puede ir bien con los libros, pero la escuela es un servicio también, ¿no? Entonces, pasaron muchas situaciones difíciles, estar lejos de mis hijos, irme a México, de verdad pasarla al principio mal, porque yo acá estaba bien, o sea, y allá es otro país, otra cultura, o sea, no es tan fácil. Los papeles, me la pasé yendo a migraciones como 10 años, buscando mi FM2, te pasan cosas, pero cuando hay un amor tan grande por lo que haces, no te importa todo lo que sucede, claro. Porque me voy a vivir a México en un lugar horrible, que estaba un lugar peligroso, y yo lo veía divino, yo pensé que así era, ¿no? Entonces, cuando tú, no se sacaba el perro, pasear a las 2 de la mañana en un lugar que era un lugar zona roja, morada, o sea, era de todos los colores la zona, y yo veía una cosa terrible, y yo decía, bueno, o sea, así tendrá que ser, o sea, claro, y claro. Nunca tuve miedo, y entonces, hoy por hoy digo, bueno, dijo mi hijo, mi madre le dijo eso a sus amigos que vinieron de Argentina, logró todo esto porque fue una persona que tuvo la perseverancia, que confió, que tuvo la humildad, y que no pude ver, no vi los obstáculos, o sea, yo sabía que había obstáculos, pero aparte, algo que yo le quiero pedir a México, México tiene otra cosa, que necesita seguridad interna, pero en Argentina, bájenle la expectativa a las cosas, porque una de las cosas que nos va a enfermar es estar con las expectativas, esto tiene que estar perfecto y todo tiene que ser como queremos. Yo hacía el 100% de lo mío sin expectativas, si venía algo bueno, qué bueno. Entonces creo que esa es como una lección, secreto, ¿no? Es el secreto. Bueno, suele darse cuando uno está en otro país, ¿no? Donde no se involucra tanto con la historia del propio país. Y la decisión de quedarte allá, ¿de qué dependía? ¿Sacaste Francesco el primer libro y es que tenías más posibilidades allá que acá en la Argentina? ¿O fue algo que dijiste, no, yo tengo que poner acá, fundar mi lugar, ¿no? Mi centro. Yo creo que cuando tú haces un cambio interno, las energías te van jalando. Y fue como llegar a México, sentir que era mi lugar, que era el clima, que era la gente, que era me gustaba su cultura. Entonces cada vez que regresaba era con una felicidad inmensa, pero nunca me planteé de quedarme porque mis hijos estaban acá, entonces no era algo que yo me lo había planteado, fue como dejarme ir, llevar, traerme, y hasta que un buen día compré un departamento y mis hijos dijeron, bueno, mamá, ya es hora y nos quedamos aquí contigo, y dije, bueno, de aquí soy. ¡Ah, qué bueno! ¿No? Qué o sea, bueno, era, qué era decir, de aquí soy, pero en realidad, si me dijeras, o sea, ¿qué fue? No lo planeaste. No, fue la fuerza del amor de Francesco, porque en realidad acá yo ya tenía mi consultorio, tenía mi gente, ya tenía Francesco, o sea, habíamos hecho una presentación del libro en el Ateneo Preciosa, o sea, no había un problema como que te dijera, me voy como a ver cómo saco adelante mi familia. Te toca y te toca. Contanos un poco de Francesco. Después vamos a hablar de todo lo que hay en tu instituto y de las clases que viniste a dar acá también, que son realmente muy interesantes. ¿Y cómo es tu conexión con Francesco? ¿O cómo fue la primera y cómo fueron las otras? Porque son como 4 o 5 libros, ¿no? Son 4 libros. Francesco, una vida entre el cielo y la tierra. Francesco decide volver a nacer. Francesco, el llamado. Francesco, el maestro del amor. Son 4. Y todos son de Editorial Océano. Ajá. Y acá los pueden conseguir en todas las librerías. Fíjate, yo a los 6 años decía que iba a escribir un libro, Orillas de un río. Y a los 30 y pico compro una casa en Ingeniero Maswich, a orillas de un río, y empiezo a escribir una historia que, según yo, era la historia que yo tenía con mi abuelo, porque mi abuelo se muere a los 11 años, y me empieza a contar en sueños su vida en el cielo. Entonces nos cuenta todo, hasta nos da el número de la lotería. ¡Qué maravilla! ¿No? Entonces, increíble. Después que me da el número de la lotería el abuelo, y ya dijimos, bueno, sí, ya ganamos, o sea que no había duda que el abuelo existía, sí, y que el mensaje era verdad. Muere una prima mía y yo decido escribir esa historia para mis tíos. O sea, dije, escribo 3 o 4 hojitas para regalarle a mi tío mi historia de los 10 años en que me comunico con mi abuelo, desde que se muere hasta el que se despide. Me dice, bueno, a partir de ahora voy a ayudar a tu prima, y se despide. Entonces dije, voy a escribir 2 o 3 hojitas para ayudarlos. Y cuando me siento para escribir, a orillas del río, empieza a aparecer una voz que me dice, yo soy Francesco y te voy a contar lo que te contó tu abuelo, pero te lo voy a contar yo. Entonces empieza a comunicar conmigo, yo no me lo creo, pienso que es mi imaginación,
se me llena de mariposas el cuaderno, porque lo escribí en un cuaderno, luego lo pasó a la computadora, que es donde se me rompe, ¿no? Y donde tengo que volver a empezar. Creo que me tardé otro año porque escribí así en ese momento, con dos deditos. Y Francesco nace así, o sea, nace con una inocencia. Nunca se me ocurrió, voy a escribir un libro, o sea, y ese libro, y entonces cuando se termine. No, porque inclusive cuando se corrige, quien me lo manda a todas las editoriales, es mi amiga que lo corrige. Claro. Y dice, no, este libro tiene que estar publicado. Pero yo no me hacía mucho problema porque el libro no estuvo. O sea, yo decía, bueno, o sea, si con que la haga bien a una persona, está. Joana, y en tu vida personal te comunicabas con tu abuelo, pero ¿había otros personajes aparte de tu comunicación con tu sensibilidad o solamente con tu abuelo? No, solamente con mi abuelo. No siento que... Me acuerdo que cuando me iba a acostar a la noche veía un ángel todos los días en los pies de la cama, pero no, ni siquiera me llamaba la atención. O sea, así como de fenómenos paranormales fue ese, ¿no? Y después fue lo de mi abuelo. O sea, yo no tenía como comunicaciones. Vengo de una familia de tarotista, abuela, bisabuela, tartarabuela, sin duda su don lo traía, ¿no? Pero sobre todo creo que traía mucho antes, que a los 18 empiezo a tener mi consultorio tarot porque mamá me dice que necesita ayuda. Lo que sucedió fue que a lo mejor yo lo que tenía era mucha paciencia para escuchar a la gente. Claro. O sea, claro. Que ese era el don, ¿no? O sea, el amor y la paciencia, claro, para escucharlos. Y conectarte con el inconsciente, claro, ¿no? Poder leerle el inconsciente, y ahí lees, es fantástico porque ese es el don de los tarotistas. Y esto de los cursos, aparte de darlos vos, ¿tenés gente, tenés profesores allá? Sí, sí. Ajá. Sí. Y viniste acá a la Argentina a dar un curso súper, súper interesante. Contanos de qué se trata, porque bueno, ese curso lo vas a tener que repetir. Bueno, vamos a repetir. Venimos para aprender a adelgazar con la cabeza, que es un curso basado en la biodescodificación de enfermedades, donde está comprobado que la gordura tiene que ver con la mamá. O sea, también es un conflicto de abandono, es un conflicto de soledad y un conflicto de inseguridad, que a veces no es nuestro, que muchas veces traemos el hambre de los antepasados, las carencias de ellos, los conflictos de guerras. Nosotros aquí en Argentina tenemos muchos conflictos de guerras y de revoluciones. Entonces hay que trabajar eso, devolverle todo lo que no nos corresponde y quedarnos con lo nuestro. Entonces así yo pude bajar 25 kilos. Uh-huh. Pude cambiar mi vida, porque 25 kilos es casi otra persona sacarte seguro, de encima. Seguro. Y enseñarles cómo se hace y también enseñarles a que junto con eso puedan programar su dinero, porque a veces la carencia también va relacionada con el dinero, ¿no? O sea, la gordura y el dinero, la falta de dinero a veces van de la mano. Entonces vamos a enseñarles ese curso. También me gustaría trabajar en todo lo que es la psicomagia que yo aprendí últimamente, que se me hace una herramienta maravillosa, ir enseñándoles poco a poco todo lo que México me ha dado muchísimo también, he aprendido muchísimo, y bueno, y todavía falta mucho para aprender. En general, cuando uno tiene la responsabilidad de entregar todo lo nuevo, y cuando digo todo lo nuevo, a veces todo lo viejo también, lo que está, ni siquiera lo que está de moda, sino lo que los grandes se animan a enseñar. Y no sé si a vos te pasa que de repente, por todo este trabajo que uno viene haciendo, un trabajo hormiga, porque realmente es con uno mismo un trabajo hormiga, empiezan a aparecer los grandes. Y esto te da la posibilidad de después ofrecer un montón de cosas que no tenías vos programado. No es que uno busca al experto en tal cosa o en tal técnica. De repente aparecen solas las técnicas. Y esto es tan mágico que cuando te vi, que por supuesto nos encontramos en un curso, obviamente, yo dije, uy, 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 ¿qué está haciendo esta mujer? Y cuando me enteré que hacía psicomagia y hacías decodificación, yo dije, pero qué increíble. Y enseguida asocié tu libro, que lleva tantos años, de verdad, y que tuve el honor de tenerlo en mis manos, y decir, qué bueno que ahora, después de tantos años, podés estar en este medio para hablar como estás hablando. De verdad, a mí me pone muy feliz. Porque, no sé si Joana, si vos opinás lo mismo, mucha gente con esta sensibilidad y que no se anima. ¿Por qué crees que cuesta tanto ser sinceros?
¿no? Decirle a todo el mundo lo que nos pasa y que son situaciones hasta esta vida en dos mundos, ¿no? Porque el hecho que te comuniques vos con tu abuelo, estás viviendo en dos mundos. Entonces, ¿sabes lo importante que es para todos nosotros saber que hay un ser humano que se comunica con alguien tan querido como un abuelo? ¿No? La muerte no existe. No existe. Y yo creo que nosotros todos queremos creer, y cuando nos pasan cosas buenas, nos cuesta creer, ¿no? O sea, hace poco me estaba por acostar y escuché una voz que me dijo: en el jardín del hotel tienes un mensaje. Y yo salí a ver qué había. Sí. Y viro así y veo que del lado de atrás del jardín había una galería de arte que decía: el azar es lo único coherente que tenemos en esta vida y en este destino. Y yo dije: el azar es lo único coherente que tiene el destino. Dije, es cierto. O sea, cuando te pasan cosas como las coincidencias o causalidades o diosidencias, como esto que nos pasó, o cuando te pasan repeticiones que no quieres, de alguna manera es un azar, ¿no? Y entonces yo siento que, y yo dije, ay, ya habré visto el cartel. Y seguramente esa voz que me habló fui yo, que seguro vi el cartel y me estoy hablando sola. No, o sea, a ver, el alma habla, las esencias hablan, o sea, la vida nos habla. Nosotros acabamos de aprender en el curso que hasta el perro y el auto hablan y claro, nos están contando qué está sucediendo. Claro, qué nos sucede a nosotros. Entonces, ¿no? Creo que la gente muchas veces se tiene que salir del ego, tiene que también dejar de querer mostrar, yo sé esto, pero te está funcionando, o sea, te está funcionando esto, porque si no, no lo sabes. O sea, una cosa es saberlo desde la razón y la otra meterlo en la acción, ¿no? Porque la intención sin acción te va a quedar en ilusión. Entonces nosotros necesitamos de alguna manera, o sea, ser un poco más humildes y decir, bueno, necesito ayuda. En el curso todos levantamos la mano y contamos nuestra historia, y no importó, o sea, si Joana estaba contando todo su drama, o sea, yo estaba en un momento diciendo, necesito tal cosa. Esa es la necesidad que tenemos, de pedir ayuda a quien de verdad nos puede ayudar, y también de poder ser personas íntegras, ¿no? Y ser como queremos ser, pero también diciendo las cosas de buena manera. Y no quedarse con nada, porque el hecho de manifestar la escritura ante un libro también es un camino muy importante de contar qué es lo que está pasando, pero no desde lo que te está pasando a vos, sino qué es lo que está pasando en estos distintos planos que vivimos, convivimos y están con nosotros, ¿no? Y si están con nosotros, tenemos que comenzar a agradecer a estas energías, porque si no le damos lugar, estas energías no nos van a enseñar y no nos van a decir nada, ¿no? Yo me acuerdo que hace muchos, muchos años, el padre Trevisan, en un congreso que organizamos, que era uno de los primeros congresos de control mental que vino acá a la Argentina, decían: diríjanse al padre, pídanle al padre y no pongan interferencias, no duden, porque el pedido ya está. Y eso es lo que nos pasa a los seres humanos, ¿no? Sí, claro, esta señora tiene razón, o este curso tiene razón, y salimos de ahí y empezamos... No, pero sí, pero la vida y el accidente o lo que fuera. El gobierno, ¿no? Darle el poder al otro, y de repente te das cuenta que el poder lo tenés vos y que todo depende de uno, siempre y cuando estemos en nuestro eje. Contanos, para estar en nuestro eje, Joana, ¿qué curso ofreces también? Porque son técnicas y hay que aprender. Son técnicas y todas las técnicas son para lo mismo, para un cambio de creencia, para poder de alguna manera cambiar hábitos, conductas, incorporar valores. Entonces yo pienso que a cada uno le toca la técnica que le corresponde, ¿no? Porque hay biodescodificación, registros akáshicos, tarot, tenemos psicomagia, psicogenealogía. Entonces todo lo que nosotros damos, lo damos de una manera. La escuela dice que, trasladado a Argentina, dice: la escuela te enseña y no te entretiene, ¿no? O sea, la didáctica es que aprendas, pero además que tengas la seguridad para transmitirlo, porque ¿de qué te sirve que tengas cursitis? Claro, que hagas muchos cursos, es una palabra que se usa mucho en México, cursitis, sí. Tengo cursitis, y que no lo practiques, claro. ¿No? Que no lo lleves a la práctica. A mí sí me frustra mucho eso, a mí me gustaría que todo lo que aprenda lo tengamos y lo usemos, y bueno, o sea, ese es lo que yo traigo en los cursos, y más adelante quizás también traigamos certificaciones oficiales desde México para que esté certificado por dos países.
Ah, ¿eso se puede lograr? Se puede lograr, nosotros tenemos certificados oficiales, bueno, allá está en la SEP, pero la escuela está certificada a nivel internacional, entonces la idea es que, bueno, que quien que se quiera estudiar tenga una buena certificación internacional al precio de cualquier curso que no tiene ninguna certificación. O sea, la idea es abrirte puertas para que puedas ser de un buen ser humano a ser un buen terapeuta. Joana, ¿y qué es lo que tenemos que observar o prestar atención los que vamos a elegir un curso para que no encontrarnos con alguien que sea no didáctico o que no sea coherente con lo que dice, con lo que hace? Porque en realidad no es que no sabe la gente, a veces la gente enseña fantástico, pero vos lo ves como el médico que te dice no fumes y vos te das vuelta y estás fumando. Es decir, ser coherente con lo que enseña y con lo que hace. ¿Qué tenemos que hacer para darnos cuenta, para no engañarnos? Porque muchas veces nos engañamos. Nos engañamos, ¿no? Y nos engañan, pero bueno, nadie nos engaña. El tema es así. Decía Indra Devi, el problema lo tenemos, o sea, hay que separar el mensaje del mensajero, ¿no? O sea, muchas veces el mensajero no es el correcto, pero el mensaje es el correcto. Nosotros a veces tendemos como a enjuiciar y decir, bueno, o sea, el mensaje que me está dando a mí no me está llegando porque él me habla del amor y cuando sale le grita a la mujer, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, a mí me gusta que el maestro sea congruente. Claro. Pero vas a encontrar un maestro congruente cuando tú vibres en la congruencia. Cuando tú vibras en la incongruencia, vas a encontrar el incongruente, porque es un espejo, ¿no? El cerebro mismo va a ir a buscar la incongruencia. Para aprender. ¿No? Claro. Para aprender. Entonces, bueno, o sea, si estás con alguien que no te gusta, tienes que preguntar a lo mejor, ¿qué está sucediendo conmigo? Que yo me fui con mi inconsciente a buscar a un maestro incongruente o a un médico que me asusta, claro, a otro médico que no me presta atención, porque es nuestro cerebro que va y lo busca. Yo siempre digo, y este es un ejemplo que no me voy a cansar de repetirlo, es cuando uno sale corriendo a tomar un taxi y el taximetrero es agresivo o maneja mal o pega el freno de golpe. A ver, ¿qué me está pasando a mí para generar que este chofer sea de esta manera? Exacto, ¿no? Es así. Y les cuento que muchas veces me he bajado y he tomado otro taxi, pero cuando yo ya estaba ordenada, armonizada y tranquila, porque uno atrae, realmente atrae todo. Bueno, ya finalizando la nota, ¿y ahora qué? ¿Cuatro Francescos? ¿Ahora hay un quinto Francesco? No sabemos, fíjate que es un poco la pregunta de la gente, ¿no? Primero, porque les encantó y dijeron la palabra insuperable y la editorial dijo, oye, esa palabra me da como miedo, ¿no? Porque es insuperable. La otra es, no sé, Francesco está silencioso, no sé qué va a suceder. Gracias a Dios tengo una editorial que me dice, respetamos lo que tú digas. O sea, si Francesco dice hasta aquí, no sé. Yo lloré mucho en este último libro con él, la gente también lo leyó y ha llorado mucho, le ha sanado mucho, pero sí sentí como muy fuerte su energía. No sé qué más va a suceder, espero que no me abandone, pero no tenemos ni idea. Bueno, esperemos que no se retire. No, que siga dictando, aunque sea otra cosa. Claro, que nos vaya anunciando cosas lindas o no, o que por lo menos nos enseñe cómo es la vida. Exactamente. Y gracias, Joana, gracias a por ti. Pasar, gracias, y que bueno, que México te reciba como siempre nuevamente, gracias. Que tu instituto siga siendo tan exitoso como es ahora. Por ahí lo traes a la Argentina. Claro que sí. Bueno, mira, Lucía, yo me encantó conocerte porque es otro ciclo nuevo que empiezo. Y me encanta estar aquí en mi país y quiero decirles que bueno, que tengo me voy con mucha alegría de ver que hay gente tan linda aquí bueno, contigo y con toda la gente. Muchas gracias Lucía. Por estar.